El ronroneo, una de las expresiones vocales más distintivas y queridas de los gatos, aún alberga ciertos misterios en torno a su significado preciso. Si alguna vez te has preguntado cuál es la razón detrás de los ronroneos felinos, te invito a quedarte en este vídeo para conocer las razones. Durante mucho tiempo, existió un enigma considerable en torno a las razones detrás de este peculiar sonido y la forma en que el cuerpo de los gatos lo genera. En la actualidad, se ha descubierto que este sonido se origina gracias a la contracción y relajación rítmica de los músculos en la laringe del felino. La vibración de la laringe regula el flujo de aire hacia las cuerdas vocales, resultando en un sonido bajo y constante que el gato puede generar con la boca cerrada, con solo una breve pausa perceptible entre las fases de inhalación y exhalación. Se ha descubierto que los gatos pueden, incluso, ronronear a pocos días de nacidos. Según la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, los veterinarios apuntan que cuando los gatos comienzan a ronronear a pocos días de su nacimiento, este sonido sirve como una manera de comunicar a sus madres que están presentes y se encuentran bien. Además, funciona como un mecanismo para fortalecer los vínculos con sus progenitoras. Las personas, a menudo, perciben sonidos de esta índole como algo irresistible y, en ocasiones, los felinos pueden modificar conscientemente el tono de su ronroneo para obtener beneficios. Dada la agradable naturaleza de las situaciones en las que los gatos suelen ronronear, durante mucho tiempo se pensó que esta vocalización expresaba un estado de satisfacción y bienestar. Esto se apoyaba en muchas señales corporales que acompañan al ronroneo, como los ojos entreabiertos, parpadeos lentos, músculos relajados y una postura cómoda para el animal. Además, los gatos pueden iniciar un ronroneo de forma inconsciente, cuando se relajan sobre una manta, amasándola con las patas, o cuando se frotan contra objetos que consideran de su pertenencia o agradables para su cuerpo. No obstante, los gatos también ronronean en situaciones desagradables, como cuando están asustados, enfermos o sienten dolor. Los veterinarios son conscientes de esto, ya que, según un estudio reciente, casi el 20% de los gatos ronronea durante una revisión veterinaria, llegando incluso a dificultar la auscultación de pulmones y corazón. Esto lleva a considerar que el ronroneo, más que expresar placer, comunica una emoción intensa, que puede o no ser placentera. También podría indicar que el gato no representa una amenaza y podría utilizarse para estimular la atención y el contacto con otros individuos. En este sentido, se ha comparado con la sonrisa humana, que puede expresar felicidad, pero también estados de incomodidad o dolor, cuando el individuo busca el apoyo de los demás. Lo que distingue a este sonido de otras vocalizaciones felinas es su emisión a lo largo de todo el ciclo respiratorio, abarcando tanto la inhalación como la exhalación. Su frecuencia se sitúa en un rango de entre 25 y 150 Hz. Numerosos estudios han evidenciado que las frecuencias de sonido en este intervalo pueden potenciar la densidad ósea y estimular el proceso de curación en el felino. Pero, estos beneficios, no son solo para los gatos. Contar con la compañía de gatos no solo proporciona alivio al estrés debido a su ternura y suavidad que invita a abrazarlos, sino que también se ha demostrado que los efectos positivos de sus ronroneos impactan directamente en nuestra salud. Los dueños de gatos experimentan un 40% menos de riesgo de sufrir un ataque cardíaco en comparación con aquellos que no comparten su hogar con estos felinos y, además, experimentan una disminución significativa de la presión arterial después de interactuar con ellos y escuchar sus suaves ronroneos. Sin embargo, lo más intrigante reside en lo que se conoce como curación por asociación. Este fenómeno se refiere a la capacidad de calmar, tranquilizar y, empáticamente, contribuir a la curación de enfermedades simplemente al estar cerca de un gato. Muchas personas han relatado mejoras en sus migrañas al descansar con un gato ronroneando a su lado. Incluso existe un antiguo dicho que sugiere que, si colocas un gato y un montón de huesos rotos en la misma habitación, los huesos sanarán. Este vínculo entre los gatos y la salud humana resalta la asombrosa influencia positiva que estos felinos pueden tener en nuestro bienestar general. En términos generales, el ronroneo de los gatos se presenta como una forma única y versátil de comunicar una variedad de emociones, las cuales pueden ser tanto positivas como negativas. Este intrigante comportamiento se asemeja a nuestra sonrisa humana o al movimiento de la cola en los perros, sirviendo como un canal de expresión emocional. Cuando un gato ronronea, no solo está transmitiendo alegría o satisfacción, sino que también puede utilizar este suave murmullo para comunicar incomodidad, estrés o dolor. Su capacidad para ronronear en diferentes situaciones hace que esta vocalización sea un fascinante medio de expresión, revelando un amplio espectro de estados emocionales. Así, el ronroneo se convierte en una ventana única para comprender y responder a las complejidades del mundo emocional de nuestros amigos felinos.